Las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia. Harry Potter. Hello, Global Family. I am Rosa León and you are in my channel to learn a second language, Easy MPC. Vamos a hablar hoy sobre 10 datos curiosos acerca de la saga de Harry Potter. Dato curioso número 1. Hay un estudio publicado por el British Medical Journal que dice que la media de los niños comprendida entre 7 y 15 años de edad, los accidentes se redujeron a la mitad todos los fines de semana cuando apareció cada uno de los libros de la saga. ¿Por qué? Porque los niños preferían quedarse en casa leyendo los libros, así que los accidentes se redujeron en un 50%. Número 2. No existe una traducción para I am Lord Voldemort o soy Lord Voldemort en sueco. Ajá, así que ese anagrama tuvieron que traducirlo al latín. Utilizaron el latín y en el sueco, en las películas y en los libros, dice Ego sum Lord Voldemort. Número 3. En la versión francesa, a la varita mágica se le dice baguette magique. Sí, baguette, como el pan. Número 4. La autora de esta saga, J.K. Rowling, ella anunció que todos estábamos pronunciando mal el nombre de Lord Voldemort, porque la T final no se debe pronunciar. Así que lo correcto debería ser, según ella, que es la autora, Lord Voldemort. Número 5. El cuarto libro, El Cáliz de Fuego, es el más largo. ¿Y por qué es el más largo? Porque resulta ser que cuando la autora iba por la mitad del libro, se dio cuenta de que había una inconsistencia en el argumento. Así que tuvo que regresar y comenzar a escribir para explicarlo. Total es que se le hizo tan largo que incluso eliminó un personaje que había creado para ese libro, para que no quedara todavía aún más largo. Desde el principio, la autora siempre tuvo la idea de que los tres principales protagonistas debían vivir toda la saga, es decir, Harry, Hermione y Ron. Pero en un momento muy poco feliz de su vida, consideró eliminar a alguien, matarlo, sacarlo de la saga. Y ese fue Ron. Pero luego cambió de idea otra vez. Número 7. En el 2007, un chico de 16 años en Francia fue arrestado. Sí, ¿por qué? Por publicar en línea su propia traducción de Las Reliquias de la Muerte. Una publicación que aún no había salido. Así que se metió en tremendo problema y fue arrestado.
La frase I open at the close, me abro al cierre, que aparece en el último libro, Las Reliquias de la Muerte, es totalmente cierto. Me abro al cierre, porque ese libro que es el cierre se comenzó al inicio en 1997 cuando se publicó el primer libro. Número 9. La casa Salazar Slytherin debe su nombre a un dictador portugués. Sí, Antonio de Oliveira Salazar. Recuerden que la autora vivió en Portugal antes de escribir estos libros. Y número 10. Ahora sí, el epílogo del último libro, Las Reliquias de la Muerte, está en el pasado. Porque cuando se escribió el libro, el epílogo se decía que fue 19 años después de la Guerra de Hogwarts. La Guerra de Hogwarts, 19 años después, fue en el 2017. Y ahora que estamos en el 2019, ahora realmente el epílogo quedó en el pasado. Si te han gustado los libros de Harry Potter, seguramente habrás encontrado interesante estos 10 datos curiosos. Esos libros cambiaron muchísimas mentalidades y ayudaron sobre todo a muchos jóvenes a leer, a amar el mundo de la fantasía a través de los libros. Así que estoy muy contenta de haber hecho este sencillo video y espero que hayas disfrutado esos 10 datos anecdóticos. Por favor, coméntame si aquí en los comentarios, coméntame si alguno de estos datos ya lo conocías o cuáles datos no conocías. En segundo lugar, por favor, coméntame también sobre qué te gustaría tener datos curiosos, qué te gustaría que yo hiciera un video para que tú tuvieras más información cultural alrededor de cualquiera de las lenguas. Así que por favor, simplemente déjamelo en los comentarios. Y te voy a agregar un dato curioso número 11. La hermosa biblioteca, sí, la biblioteca que aparece en los libros de Harry Potter existe en verdad. Ella se fijó, la ideó y la describió en sus libros en una biblioteca que está en Porto, en Portugal. Estuve allí, tuve la oportunidad, allí vive mi hermana y su familia, así que esa biblioteca es una preciosidad tal cual como la describe ella. Si estás suscrito, gracias. Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Esto es gratis, es educativo, es ameno, es divertido. Aprendemos sobre muchísimas cosas y nos mantenemos en contacto tú y yo. Yo a través de mis videos, tú a través de tus comentarios, tus likes, cuando compartes, cuando haces todas esas cosas e invitas más gente a compartir en esta comunidad, nos estamos ayudando todos. Así que por favor, si no estás suscrito, mira, solucionalo aquí. Y si lo solucionas ahorita y ya estás suscrito, por favor, dale like y comparte este video. Y además, regresa a mirar este otro video que te puede interesar. Nos vemos pronto. Adiós, que estén bien.